Hola, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy, aparte de compartir la palabra, quiero compartir con ustedes esa gran bendición de ya tener a mi hija entre mis brazos. Estuve compartiendo ahí en nuestra página de Facebook. Pueden buscarlo como Yahaira Bless para que vean todas las fotos que hemos compartido. Y hoy quiero que pienses acerca de lo mucho que tú tienes que dar y no has dado. ¿Sabías tú que más de 1 millón de personas, más de 1 millón de seres humanos viven con un solo dólar por día? Pero ese no es el problema. El problema es de lo mucho que nosotros tenemos que dar y no hemos hecho nada al respecto. En Hechos 3, del versículo 2 al 6, vemos ahí cómo Dios bendice a aquella persona y no la bendice con oro ni con plata. En el versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Almosna, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. En el 4, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. En el 6, mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Qué hermoso. No dieron plata, no necesitaron el oro, pero sí dieron su gran tesoro. El gran tesoro de compartir la palabra de Dios. Ten por seguro que la vida de este hombre que era cojo no volvió a ser la misma, gracias al acto de fe que dieron para con Dios. Y hoy quiero preguntarte a ti: ¿tú qué tienes para dar? Examina en tu corazón y piensa en lo mucho que tienes para dar y dalo a quien más lo necesita. Que el Señor te siga bendiciendo.